Bueno, gente, pues resulta que encontré este juego que se llama Saurian 2D. Imagino que esté inspirado en el Saurian original, solo que en pixel art, ¿no? En 2D. Y no sé, pues quiero saber de qué va esto porque no lo he jugado, ¿no? Quería esperar a probarlo junto con vosotros. Y si es una mierda, pues nos reímos. Y si está bien, pues lo aplaudimos. Aunque no, lo de reírse es muy feo. Imagínate la persona que ha puesto ahí su esfuerzo y su ilusión en hacer este juego y vas a reírte. No, eso tampoco es. Eso tampoco es. Hay que, bueno, pues dar aprecio al esfuerzo de esa persona, ¿no? No lo sé. ¿Cómo jugar? Instrucciones. W para moverse hacia adelante. S para descansar. Controla tu hambre y tu sed para evitar la muerte. Sobrevive hasta la madurez. Y encuentra un compañero. Bueno, como Saurian, ¿no? Vamos a darle a New Game. Primera generación. Os pondré un enlace seguramente para descargarse el juego en la descripción si os interesa. Para quien le interese. Ay, 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 ay. Ok. Vale. Vale. Este es el nido, ¿no? Acabamos de salir. ¿Qué somos? ¿Somos a J. Raptor? Tengo que asumir que somos a... ¿Qué cojones? Mira esto. ¿Qué cojones era esto? ¿Y por qué se ha estrellado y ha muerto? Vale, ¿puedo atacar? ¿Puedo salir de este sitio, acaso? Ah, sí, puedo correr. Vale. Tiene las barras igual, circulares, como en Saurian, LOL. Se ha hecho de noche. La música es como, no sé, muy rara, ¿no? Imagino que la barra de sed. ¿Cuál es la barra de sed? Y la de hambre. Será la verde, la de hambre será la verde. Eso es un Rex, ¿no? Seguro que esto es un Rex. Soy como muy pequeño. Yo no sé si podré encontrar comida. Aunque al principio había como esas cosas que se movían muy deprisa. Eso a lo mejor me lo puedo comer. Lo que aún no he comprobado, cómo se ataca, cómo... Es que esto parece lodo. No creo que esto sea agua. Ya podría serlo. Porque me está dando bastante sed. Si la sed es... Uy, 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 uy. No, 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 no. No, no, no. ¿Y esto? Puede que eso oscuro que se mueve deprisa sean Acheroraptors. Creo que ha crecido un poco, ¿no? ¡Eh! No, no, diría yo, no, no, qué rabia. Oye, si alguien quiere jugar a Saurian y no tiene los recursos o el PC, pues puede jugar a esto. No está mal. ¿Hay comida aquí acaso? En el nido a lo mejor. Ya se hace de noche. A ver, bueno, vamos a seguir explorando. La estamina la tengo un poco mal. Debería descansar, pero eso es lo que pasa cuando descansas, ¿no? En Saurian, que se te capa la sed y el hambre, como es lógico. El tiempo pasa sin comer y sin beber, y aunque estés durmiendo, pues te afecta. Me importaría encontrar un lago o algo, ¿eh? Estaría bien. Agua, un poco de agua. Esto no es agua. No parece. No me han enseñado cómo atacar. A lo mejor simplemente tengo que atrapar a la presa y ya está. No, no tengo que pulsar nada para morder ni nada.
Claro, es que no tengo estamina. O sea, no puedo recuperar la estamina. Si me quedo quieto, pues voy a tener que descansar, ¿eh? Ah, aquí el descansar es diferente. Vale. O sea, aquí no te quita hambre y sed, simplemente te recupera la barra de estamina y ya está. Ahora soy como adulto. ¿Habéis visto que he cambiado? He crecido. Pues no he conseguido cazar nada aún, ¿eh? Y yo he pensado que esto podría ser agua, pero ¿y si no lo es? ¿Veis que me llene alguna de las barras? Yo no veo que me llene ninguna barra. Esto es una estafa. Ah, mira, podemos ir por aquí abajo. Cuidadín. De verdad, tan difícil es encontrar un río, un lago. Tío, en Saurian no. Lo voy a matar, tío. Perdón. No me jodas. O sea, ha pasado lo que yo creo que ha pasado, ¿no? ¡Eh! ¡Toma! Me lo he cargado. Vale, solo tienes que ir hacia él para cargártelo. Vale, antes también me cargué uno sin darme cuenta. O sea, básicamente me he hecho adulto, he encontrado otro adulto y he seguido la siguiente generación, ¿no? Es que he empezado desde cero. Eso es lo que ha pasado, básicamente. Vale. Toma, toma. Míos. Mi comida. Ahí había otro, pero bueno. ¡Un triceratops! Mira qué alegría. ¡Qué bien! Ahora paquicefalosaurios también. Ojalá encuentre agua por aquí. ¿Es esto agua? ¿Estoy nadando? No, no. No, porque veo las huellas. Así que claramente no. Esto es agua. Oh, no, 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 no. Esto es el barro ese. Esto no es agua. Oye, pues el juego es lo que es. Es Saurian 2D. Obviamente no tiene la complejidad de Saurian, pero a lo mejor esto es un Paki y no un Rex. ¿Sabes? Podría serlo. Un Paki. Pensad que ahora yo soy bebé. O sea, soy muy pequeño. Esto no es agua. Es que lo único que he encontrado que es de una textura diferente al césped, al triceratops. Oye, pues el desarrollador de esto, pues que siga, ¿no? Que lo ponga en Steam. Que lo ponga a $1 o €1. O a más. A ver, tampoco quiero desmerecer el trabajo de. Que lo ponga lo que él crea conveniente, pero que siga haciéndolo, coño. O sea, que lo haga paralelamente con los de Saurian. Que haga su Saurian 2D, que será más fácil de hacer. Y yo sigo sin encontrar agua. Es casi de lo más fácil de encontrar en Saurian. Porque siempre spawneas al lado de un río. Y aquí pues no. Pero bueno, ya somos más mayorcitos. Como veis, el sprite del Dakota es un poco más grande. ¿Puedo saltar? No.
Vale, me he cansado, voy a descansar. Con la S recupero esa barra amarilla de estamina. Y podemos seguir. Un adulto. Pero aún no soy adulto, yo no puedo. No puedo reproducirme aún, ¿eh? Aún no. Mola porque el bosque va desapareciendo a medida que tú te pones por debajo, imagino. Y para que lo puedas ver, pues se hace transparente. La música, muy relajante. Quizá demasiado. Pero bueno, está bien. Ahora ya somos adultos. Ahora en teoría ya podemos encontrar a una pareja y hacer la tercera generación, ¿no? No sé si cambia algo entre generaciones. Yo intuyo que no. Que es lo mismo todo el rato. Pero... no, estoy aquí con la esperanza de, yo qué sé, de encontrar algo que no he encontrado aún. Como, por ejemplo, agua. Puede que no lo haya implementado. Pero entonces, ¿por qué no pondría en las instrucciones? No pondría aquello entonces. De que tienes que beber agua para sobrevivir. Vamos a descansar otra vez. Yo creo que lo terminaríamos aquí. O sea, encontraremos una pareja. Y en esta siguiente generación... sí. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No! Le he dado otra vez. Mierda. Despierta. Uf. Es que tiene esa barra, la de arriba del todo. La barra más exterior creo que es la de la sierra. Estamos en serios problemas. ¿Eh? ¿Hay alguna hembra por aquí? ¿Alguna hembra que esté dispuesta? ¿No? Venga, que antes he visto una. Antes he visto un Dakota Raptor por aquí. Me voy a morir de sed, ¿eh? Me voy a morir de sed. Sí. Ya se me ha desaparecido la barra. La barra de sed. Y ahora, en teoría, debería empezar a morirme, ¿no? O sea, la barra roja tendría que empezar a bajar. ¡Oh! Ahí está. He muerto. Extinto. Bueno, así lo hemos visto. Hemos visto que cuando te mueres pasa esto. No tiene más. Vale, ¿y luego qué? Ah, mira, aquí había... aquí estaba el desgraciado. Estaba aquí. ¿Juego? ¿Qué hago ahora? ¡Juego! El juego se ha bugueado. Cuando mueres, te quedas bloqueado en esta pantalla. Bueno, pues eso, gente. Pondré en la descripción un enlace por si os interesa jugar y descubrir cosas que yo no haya descubierto. Si es que hay algo más por descubrir. Y esto ha sido Saurian 2D. No sé, decidme qué os ha parecido. Comentadme lo que os parezca. Y nada, pues dejar un like si queréis. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao.